Bueno, hemos venido a hablar hoy de Juan García Oliver. Antes de nada, me parece que desde que acabó la Guerra Civil es el primer acto monográfico sobre Juan García Oliver que se celebra en Madrid. Que además el acto tenga por marco la Escuela de Hostelería, bueno, pues es una casualidad o un azar que tiene su belleza, puesto que Juan García Oliver, de profesión, era camarero, lo tuvo siempre muy a gala y guardó siempre un gran apego y respeto por las liturgias de la hostelería, ¿no? Entonces esto es algo que me complace. Preguntarnos cómo un camarero llegó a ser ministro de la Justicia, de la República Española, es algo que Leo Molinas, yo creo que es el mayor experto en el tema Juan García Oliver, en el conocimiento de este personaje que existe ahora mismo en España, seguramente en el planeta, porque yo creo que trascienda mucho el interés por Juan García Oliver fuera de nuestras fronteras, os explicará o hablará de ello más detalladamente. Yo me quiero dar solamente dos pinceladas antes de que Leo tome la palabra. Y la primera es situar a Juan García Oliver como uno de los personajes más relevantes de la historia de la lucha social en España. Creo que ante todo Juan García Oliver es un revolucionario y es un luchador social. Y desde esa óptica es como podemos un poco enfocar y entender luego lo que va a ser toda su trayectoria, incluido su paso por el Ministerio de Justicia. Juan García Oliver va a pasar a ser muy pronto el líder destacado de los hombres de acción del anarcosindicalismo catalán en los días del pistolerismo. Juan García Oliver va a dirigir el ajuste de cuentas por el asesinato del Noy del Sucre en el Bar Alhambra, una de las grandes acciones del grupo. Y Juan García Oliver, sobre todo, va a establecer la estrategia con la que la CNT va a ir a la guerra, que es la estrategia de la gimnasia revolucionaria. La estrategia, digamos, que va a marcar el punto vertical de Durruti, Ascaso, García Oliver, Ricardo Sanz y todos los que habían compuesto los solidarios. Pero indudablemente el gran teórico, el gran hacedor de esta estrategia, desde los días de París en el exilio bajo la dictadura de Primo, estamos hablando del año 1924, cuando este grupo se reúne en el Café Combat de París, de Juan García Oliver. Que en la tertulia del Café Combat de París, donde Juan García Oliver pontificaba sobre la gimnasia revolucionaria, estuviera Felipe Sandoval como único representante del anarcosindicalismo madrileño, también es un tema que a mí me, como puedes comprender por la película que hice de Felipe Sandoval, pues me interesó. Me interesó y me llamó la atención. Que además de ser Juan García Oliver el gran hacedor de esta estrategia con la que la CNT va a ir a la guerra, pase luego a ser el hombre determinante en el triunfo de la revolución o de parar el asalto fascista en Barcelona y que termine siendo ministro de Justicia de la República Española, bueno, pues marca ya una trayectoria que tiene mucho de trepidante, de novelesco, de interés, y que sitúa al personaje, yo creo, como uno de los grandes personajes de la Guerra Civil Española. Con esto, o con estas breves pinceladas, quiero dar paso a Leo Molinas, y luego ya en el debate pues podremos entrar más en profundidad en qué es cuál es el verdadero significado o la importancia que 80 años después, cuando miramos hacia atrás, podemos darle a Juan García Oliver. Para mí, sin ninguna duda, la gran figura del anarcosindicalismo español, de la historia del anarcosindicalismo español, con una talla organizadora, intelectual, política, muy superior a un Durruti o a cualquiera de las figuras que, digamos, pasaron a primer plano durante la Guerra Civil Española. Bien. Bueno, buenas tardes, siempre todo agradecer no solamente vuestra asistencia, sino la amabilidad que han tenido los organizadores del grupo de estudios del Frente de Madrid, el tema de invitarme y sobre todo de tener aquí al lado a mi hermano Carlos, que es el que me echa una mano en todas estas cuestiones, el verdadero ideólogo del anarquismo, como sabéis, un ferviente defensor de la violencia cuando toca. García Oliver es
un personaje que evidentemente en 45 minutos no podemos hacer el menor hincapié sobre su figura. En ese sentido, yo, y gracias a la introducción que ha hecho Carlos, como veis no tengo ningún papel delante, voy a intentar rescatar como mínimo algunas de las anécdotas más importantes de su vida, pero es que realmente es como subir al Everest en 2 días. En 45 minutos no se puede desarrollar una vida tan rica, tan amplia, tan peligrosa, tan difícil como la de Juan García Oliver. No olvidemos, personaje histórico en el que se ha dado una circunstancia única en el mundo mundial, un anarquista que ha llegado a ser ministro de justicia. No se ha dado en ningún otro país, ni en ningún otro contexto histórico. Un señor que tan solo conocía los tribunales por estar sentado en el banquillo de los acusados. Era camarero, estamos haciendo oficio aquí, en la escuela de hostelería. Que un camarero llegue a ser ministro de justicia, había cuenta lo que hay hoy en día, o lo que ha habido en los últimos 15 años, tengan ustedes una referencia, por ejemplo, piensen ustedes los ministros de justicia que estamos teniendo en los últimos 15 años, es para llamar la atención. Pero es que no solamente fue ministro de justicia, es que además las iniciativas que tuvo en los 191 días en los que gozó del cargo fueron tremendas. Fue el verdadero revolucionario de la justicia popular. Un invento que empezó con la masacre de la Modelo, no nos olvidemos, tras la represión de Badajoz en Madrid, en el mes de agosto. Carlos ha vivido la historia, se sublevan en la cárcel de la Modelo, hay un levantamiento y se produce una masacre en la que matan a todos los que pueden por delante. Hasta entonces la justicia era el paseo, la justicia popular era el paseo, vos populi suprema lex. Nos encontramos a partir de entonces con la creación de los tribunales populares. No es un invento de García Oliver, es un invento previo, es un invento del gobierno Giral. El gobierno Giral se encuentra con 50, 40, 60 cadáveres en el patio de la Modelo. Y entonces necesita canalizar esa violencia que el pueblo se estaba tomando por sus manos. Esa violencia que llenaba las cunetas en Barcelona, en las playas de Barcelona, en Madrid, en la pradera de San Isidro. La gente iba como el que va hoy en bicicleta a darse una vuelta por las calles y estaba viendo los cadáveres. Que al menos amablemente el ministerio tenía la cortesía de poner nombre y hacerles una foto para que la gente fuera a reconocerlos. Hasta entonces la violencia se tomaba en las calles, se la tomaba la gente por su propia iniciativa. ¿Qué nos encontramos con la creación de los tribunales populares? Una forma de incardinar la justicia a base de legalidad, a fin de evitar que la gente se tomara la justicia por la calle. El 4 de noviembre de 1976 se produce este hecho único en la historia del mundo mundial. 4 anarcosindicalistas entran a formar parte del gobierno de Largo Caballero. Y me dirán ustedes, ¿cómo es posible que un anarquista que tiene tres puntales básicos en su ideología, el antiestatalismo, el antiparlamentarismo y la acción directa, entendida como diálogo cara a cara con el empresario, el Estado o el gobierno, sin mediación, una acción directa que tiene muchísimas derivaciones, entendida ampliamente, como presión a los empresarios, el atentado, la huelga, el sabotaje, esa acción directa? ¿Cómo puede ser que un anarquista sea ministro? Es un auténtico oxímoron, la gente no lo entiende, no cabe, no se ha dado otra ocasión de que esa circunstancia se repitiera. Bien, el 4 de noviembre, Largo Caballero, presionado por las circunstancias y con un truco que tiene escondido a Germán, coge y designa a 4 personajes, 4 anarcosindicalistas famosos, Federico Amosén, Juan Peiró, Juan López y García Oliver como ministros. Es una contrapartida, una forma de abrir la puerta. Podríamos estar hablando sobre esto 3 horas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la causa de la entrada de los anarcosindicalistas? Y es que básicamente el Partido Comunista no les está dejando bien. Necesitan entrar para controlar una parcela de poder. Pero el reparto que se hace de los puestos es un reparto espurio. Estamos hablando de 4 ministerios, en un gobierno amplísimo. Había muchos ministros en el segundo gobierno del Largo Caballero. Pero realmente esos 4 ministerios no son 4, son 2 y medio. No nos olvidemos, hasta entonces, Federica Amosén, ministra de Sanidad, campeona del feminismo,
la Dirección General de Sanidad no llegaba a ser ni siquiera un ministerio, y en cuanto a Industria y Comercio, asignados respectivamente a Juan López y a Joan Peiró, antes era un solo ministerio. El único ministerio de peso, de cuerpo, de poder, es el Ministerio de Justicia, que se le da a Juan García Oliver. Podríamos hablar de muchas cosas, pero realmente las iniciativas que toma él, y fundamentalmente son las importantes a nivel de justicia, son de carácter primero formal y de carácter sustantivo, también de las iniciativas particulares que él toma. Veamos la primera. En Madrid, en noviembre de 1936, están cayendo bombas, como esa lluvia que está faltando en estos momentos. Pues entonces caían las bombas así. El ministerio se encontraba en la calle de San Bernardo, y las bombas caen sobre San Bernardo. Aún no lo tengo contrastado, pero una de las bombas supuestamente cae en el Ministerio de Justicia, y según está regulado el decreto, no me obliguéis ahora a sacar papeles para ver exactamente en qué número de la Gaceta de la República, una bomba cae sobre los archivos de los antecedentes penales que existían desde tiempo inmemorial. ¿Y qué sucede? Que al caer una bomba allí, supuestamente, esos archivos de antecedentes penales desaparecen. Es la primera medida que toma García Oliver desde que él se hace cargo del ministerio. No existen antecedentes penales para nadie desde el 10 de noviembre de 1936. Simplemente desaparecen. ¿Es cierta la historia de la bomba o no? No lo sé. Hay muchos testimonios que dicen que esos papeles, esas fichas de antecedentes penales, se sacaron y se quemaron en el patio del ministerio. La segunda medida, lo que afecta a Madrid, muy importante y que ha tenido además cierta repercusión en los últimos tiempos, es el nombramiento, con varios tejes manejes por medio, de Melchor Rodríguez como director general de prisiones. Veamos la circunstancia. Hasta noviembre de 1936, la ratio de ejecutados de forma ilegal por parte del gobierno de la República, de lo que se había agrupado como antifascismo, es del 85%. Ese 15% restante de todos los muertos que globalmente se enfocan de forma ilegal se da en los últimos meses de la guerra. ¿Y quién es el que para las sacas? ¿Quién para las ejecuciones? Las para García Oliver, porque era la única persona que tenía las dos narices encima de la mesa para frenar unas iniciativas que estaban totalmente alejadas de la legalidad. Incardina la justicia en el sentido de que fuerza que cualquier detenido en esos momentos, en vez de pasar por un tribunal espurio de gente totalmente ilegal derecho, la famosa foto que todos conoceréis de esos señores con botellas en la mesa, vestidos con casullas, incluso con bonetes de curas, reparten justicia como el que reparte cartas. Si tienes la mala suerte de que te toquen picas, pues vas directo al hoyo. Es García Oliver el que incardina, fija, persigue y estipula cuáles van a ser los términos del juego en esos momentos. Los términos del juego pasan por una legalidad. Que habrán muertos, sí. Que habrán fusilados, también. Pero ya es delante de un tribunal, de un tribunal popular. Un tribunal que se crea en base a 3 jueces de derecho y 9 jueces de hecho. Eso sí, viene mediatizado, la ley del jurado es un invento muy complicado que se desarrolla en la República, tiene unas características muy concretas. En este caso, esos 9 jueces de hecho son personas designadas por los sindicatos y entre ellos se toma una decisión. Gracias a eso se salvan innumerables vidas, no lo saben ustedes bien. El famoso tema de las sacas aquí se dan en Madrid, en el mes de noviembre lo para García Oliver. Y entre otras cosas lo para nombrando a Melchor Rodríguez. Digamos que ese podría ser el acto humanista de su presencia en el ministerio, pero es que para cualquier letrado en ejercicio, como soy yo, lo que hace él en esos 190 días es una pura ganga, es un auténtico chollo. Corta los plazos procesales. Los plazos procesales a partir de entonces no existen. Exime de la presencia de procurador y letrado, cualquier ciudadano puede representarse por sí mismo en los tribunales. Destruye la Dirección General de los Registros y Notariado. Como no habían tierras ni propiedad, esa institución no sirve.
Él mismo es notario mayor del reino, perdón, de la República. Es el notario mayor. Y ese cargo lo utilizará muchos más años después, cuando Negrín le pida cuentas. Y el resto de iniciativas, la equiparación totalmente de los derechos de la mujer a los del hombre. Una idea que se llevaba masticando en la República durante mucho tiempo, pero que ciertamente no se había puesto encima de la mesa. García Oliver equipara totalmente los derechos de la mujer con los del hombre. Da facilidad para la adopción. No sé si alguno de ustedes tendrán hijos adoptados, no es mi caso, pero creo que también debe ser como subir al Himalaya hoy en día. En esos momentos, en las circunstancias que hay muchos huérfanos. García Oliver permite, gracias a un condicionamiento legal, que las adopciones se produzcan, sin el menor impedimento. Otra de las cuestiones que regula es la legalización de los matrimonios que se están dando en el frente y ante cualquier persona, sea un militar, sea un teniente de alcalde, sea un comisario, esas relaciones se legalizan. Produce también una depuración fuerte en los cuadros de justicia. No tenéis que dejar de lado que la justicia, desgraciadamente, y hoy sigue siendo vigente, lo siento si hay algún jurista o magistrado aquí, es uno de los estamentos más conservadores que existen, igual que el ejército. La misma justicia en su esencia tiene un elemento conservador. Observen ustedes las circunstancias que hay, y esa depuración se produce en el momento del alzamiento. Gran parte de los jueces que quedan en territorio republicano se esconden, huyen, o se van a sus casas, o se van al extranjero. Tienen que coger a gente, a abogados, a licenciados en derecho y promocionarlos a jueces. Esta labor hercúlea, que se dan 191 días, no la habían acometido sus dos anteriores presidentes, que son, por un lado, Blasco Garzón, y por otro, Ruiz Funes. No olvidemos, ambos licenciados en derecho, catedráticos, expertos en lo que es la justicia. Juan García Oliver es camarero y se rodea de una guardia que, como hablábamos Carlos y yo antes, cuando van a destruir los papeles de los antecedentes penales, purgando cualquier delito como si hubiera sido y empezáramos de nuevo, uno de ellos saluda al director de donde están las fichas y le pide: enséñame dónde están las fichas del ministro para que veamos sus antecedentes penales y nos recreemos en lo que ha sido una vida que en casi 20 años de militancia estuvo 12 años en la cárcel, no os olvidéis, un tío que aprendió la justicia dentro de las prisiones. Cuando van a enseñarle las fichas, le dice: toma esta mano, compañero, que ha dado 475 paseos. Que un anarquista esté al frente de un Ministerio de Justicia es una cosa que no se aguanta. Pero no nos podemos quedar solamente en ello. García Oliver, sin perjuicio de todas estas circunstancias legales y asesorado precisamente por un equipo ciertamente potente, con Mariano Sánchez Roca, de su secretario, con Eduardo Ortega y Gasset, de fiscal de la República, hermano de don José, con una comisión asesora, va creando normas y llega hasta final, a principios de mayo, a compilar lo que es el gran cuerpo jurídico que a partir de entonces regiría lo que es la justicia popular, la justicia de la República, un tema muy poco considerado. Esos son sus hitos como ministro, son 191 días, luego cae en desgracia. Tras los hechos de mayo, en Barcelona, los hechos revolucionarios que significaron una guerra civil, dentro de la guerra civil, García Oliver cae en desgracia. Él es uno de los bomberos que acude a Barcelona cuando se está produciendo ese enfrentamiento entre las fuerzas de Esquerra, de POU, los anarquistas y los mismos comunistas del PSUV, una guerra civil dentro de la guerra civil, un episodio que 18, 20 días antes el mismo Franco capeó con dos días de tiros en Salamanca y dos muertos. Esa es la diferencia. Cuando los falangistas se levantan, se enervan, Salamanca, queriendo
poner en su sitio las cosas. Franco liquida el asunto con el decreto de unificación, tan solo dos muertos. Creo que se dieron más de 500 en Barcelona. Y uno de los bomberos que fue a apagar el fuego fue García Rivera. Está la famosa leyenda de la leyenda del beso. Hay una foto muy bonita de Juan cuando salen al principio, en las jornadas revolucionarias de julio, salen las tropas para el frente, en la que él besa a una miliciana, está con su famoso mosquetón al hombro. Y el 4 o el 5 de mayo, estando los sucesos como están en Barcelona, necesitan que los mismos dirigentes anarcosindicalistas vayan allí y digan a sus militantes: parar, esto no puede ser así, no podemos tener un enfrentamiento entre nosotros mismos porque nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Juan, en un discurso en el cual muchos militantes anarquistas llegaron a sacar las pistolas y dispararon a la radio porque no se creían lo que estaban viendo. Incluso muchos llegaron a pensar que estaba secuestrado. Dictó ese famoso discurso, la leyenda del beso. Beso al miliciano caído, porque es un compañero. Beso al guardia de asalto, que está muerto, porque es un compañero. Beso al militante del partido contrario. Todos somos hermanos. En fin, lo bien cierto que eso significó una piedra más en su tumba. A partir de entonces nadie creyó en Juan, que un señor que ha sido pistolero, que participó en 1921 en el atentado a Dato, que se llevó por delante al jefe del gobierno, que fundó la banda más seductora de bandidos, titulada Los Solidarios, que se llevó por delante a un cardenal de España, Cardenal Soldevilla, año 20. Que realizó los mayores atracos que se han dado en España, incluido el atraco al Banco de Gijón en 1923, Banco de España, en 1923 levantaron la mayor pasta que se había levantado en este país en un banco. Esa persona fue ministro de Justicia, tengan ustedes todos presentes. Una dificultad para entender cómo se pudo dar esa circunstancia, cómo la CNT manejó ese proceso y cómo significó, desgraciadamente, al final, la ruina de la Confederación, una ruina que pagarían largamente en el exilio y están pagando hasta la actualidad, puesto que prácticamente no hay noticias, salvo referencias muy breves de cómo están las circunstancias. Llegados aquí, yo no puedo detenerme más. Y tan solo puedo dar mi opinión de lo que es la mía, la que me estoy guardando para el final de mi tesis, porque como historiador yo tengo que dar hechos. Todo esto es muy largo, es muy complicado. Cada apartado tiene una lista. García Oliver tenía una cabeza que no le cabía el sombrero. Es el verdadero deus ex machina de todo el sindicalismo español, como ha dicho Carlos. Si ustedes tienen una referencia, la referencia más clara es siempre Federica Mosé. Federica Mosé es una militante que al final pasa por ser una inmovilista. Las esencias puras del anarquismo que ella guardaba están cerradas. García Oliver, en cambio, está abierto. Todo es un personaje poliédrico. No se puede ser pistolero o sí, y luego ser ministro de Justicia. No se puede ir a por el todo, dando un vuelco en las circunstancias de la guerra civil en este país, en julio de 1936, y luego pasar a ser un colaboracionista más. Todas estas contradicciones al final se pagan. Tras los hechos de Barcelona, hay que hacer ver que posiblemente los hechos de Barcelona, el 18, el 19 y el 20 de julio, decantaron lo que fue el cambio de un golpe de Estado a una guerra civil. Perdón, veamos las circunstancias. En Madrid, el resto de España, en África, se había producido un levantamiento. Los militares titubeaban en algunas plazas. Había muchas dudas de cómo afrontar la situación. Lo que decanta
ese golpe de Estado en una guerra civil es Barcelona. Esa es mi idea. Si alguno luego la quiere discutir, la puede poner encima de la mesa. Y los que consiguen que Barcelona se ponga al lado de la República y hacen que el golpe militar que se está dando esos días en la calle de Barcelona se venga al suelo, son anarcosindicalistas, y el que los dirigía era precisamente García Oliver, el famoso tercer mosquetero. Las dos patas de la silla eran Ascaso y Durruti. Ascaso muere en esas jornadas. Durruti se ha creado un mito respecto a él, relación sobre todo a la imagen, a la fuerza, a sus palabras. Yo he llegado a estar en locales como el que entra a una iglesia, tienes la imagen de Durruti ahí. ¿Alguien ha visto una imagen de García Oliver? Estaba hablando con Carlos hace 5 minutos. Ustedes pueden observar en todos los pueblos de España, ciudades importantes, las comunidades, institutos de Ferreguardia, institutos de Federica Montseny, institutos de Margarita Nelke. ¿Alguien ha visto una calle, una plaza, una estatua de García Oliver? Pues miren ustedes, este señor es de Reus. En la misma ciudad nacieron Gaudí, donde en su catedral se conserva el corazón de Mariano Fortuny, en la catedral de Reus. Creo que hay una exposición fantástica ahora en el Prado. Igual mañana tengo un hueco y me acerco. A García Oliver en Reus le han dado un solar para que aparten los coches. Y todo eso por iniciativa de las CUP. Las denostadas CUP, que ahora están tan entredicho. Personaje que ha pasado a la historia por su amargura, por su ajuste de cuentas, por su violencia verbal, física, por su transformación, por su cambio poliédrico. Es muy diferente coger a este personaje en los años 20, cuando esgrimía pistolas y entraba en el Café Alhambra y se llevaba 6 personas por delante, que cuando más tarde prácticamente no se quita el traje de chaqueta. Hay una anécdota muy famosa en el año 34. Coinciden Mera y él en la cárcel de Zaragoza. Y Mera dice, pero Juan, ¿por qué no te quitas la corbata? Porque siempre iba con el traje de chaqueta puesta. Y le dijo, porque es que así me quita el frío. García Oliver es un personaje raro. Es una cabeza impresionante. El coeficiente intelectual que tiene revienta al lado, con todo el cariño del mundo, de los compañeros. Prácticamente en el mundo anarcosindicalista nadie tiene estudios. Son todos estudios autoprogramados, son estudios que, salvo el médico Pedro Ballina o algún intelectual de pluma fácil, pero es que a ti te gustan, ¿cómo se llama el escritor este que tanto nos gusta a los dos, Carlos? Pero Felipe Alaiz. No, Alaiz no, el de los sonetos, el que... Pedro Luis de Galvez. Pero Luis de Galvez. Era pestañista, pero seguía siendo anarcosindicalista. No hay intelectuales, no hay profesionales, no hay licenciados, es gente que viene de abajo. La cabeza de García Oliver sale por encima de todo eso. Durante muchos años, después, en el exilio, intenta siempre, su verdadera idea es que él piensa que es el mejor, el más fuerte, el más preparado, el más listo. Y su iniciativa de la toma del poder es la que él propugna. Pero yo siempre lo entiendo como si García Oliver fuera un Sila, os recuerdo, que tomó el poder, lo conservó y luego lo dejó. Dejando una Roma lo suficientemente tranquila para que después, años después, su sobrino Julio César acabara con la República. García Oliver busca eso, pero no lo hace por una iniciativa suya, no tiene ese ansia de poder. Lo hace porque cree que es el más listo y que su planteamiento de ir a por el todo es el que debe valer. 21 de julio de 1936 se da una circunstancia muy especial en España, con Barcelona ya asegurada, con poder radiando un mensaje que fue determinante para que en el resto de España, en la Comunidad Valenciana, el Levante, Madrid, todo el mundo, dejar las armas, he sido derrotado y vencido. García Oliver, en una reunión con todas las armas en su poder y de sus compañeros que han asaltado los cuarteles de Barcelona, una reunión de federaciones locales y comarcales,
una ira por el todo. ¿Y qué es ira por el todo? Ira por el todo es simplemente tomar el poder. Y si ustedes me lo permiten, es fusilar a todos los burgueses que hay o mandarlos al extranjero. Con las fuerzas y el armamento que tenemos, tomar Zaragoza e imponernos en España. Claro, surgen muchos problemas. Pero vamos a ver, las comunidades de vecinos, yo que soy un demócrata convencido, pues a uno le jode mucho que entre 12 vecinos se tome una decisión en contra de lo que tú estás propugnando, aunque pienses que sea lo que tenga que hacer la comunidad. En este caso, en esa reunión, tan solo le apoyó una comarca de Ira por el todo. Ira por el todo era imponerse en la calle. Ponerse en la calle. Los únicos que le apoyan. ¿Puedo hacer una rotación? Los únicos que le apoyan. Yo creo que García Oliver, dentro de la CDT, va a tener una fama bastante complicada, que tiene que ver con una definición que le lanza también Cipriano Mera y otros anarcosindicalistas, que es, y que creo que es muy justa, y que lo define, que es un anarcobolchevique. Sí. García Oliver cree en la audacia. García Oliver cree en el grupo de iluminados audaces que son capaces de, en un momento determinado, forzar un golpe y que ese golpe acarree la revolución. Pero cree en una élite de audaces. Yo creo que, bueno, cada uno puede tener la opinión que tenga, pero yo creo que esta concepción de García Oliver es la misma concepción que él establece en París de gimnasia revolucionaria. En el 25. Yo creo que esa concepción hizo un tremendo daño a la República Española. Es decir, la CNT se declara enemiga de la República Española. Y la CNT, una vez que esta dirección de gimnasia revolucionaria la traza García Oliver, va a protagonizar Casas Viejas, Bugarra, Figols, los hechos, y va a forzar una política de vamos a ir a enfrentamientos cada vez más duros con el Estado, sabemos que nos van a machacar, que vamos a tener muchos muertos, pero según la estrategia de García Oliver, en esa lucha a muerte contra el Estado, va a forjar el Estado Mayor de la Revolución, va a curtir a su ejército, va a generar cuadros, va a generar una organización, va a explicar, digamos, de una manera directa a los que participan la dureza y la violencia que ejerza a su vez el Estado para parar esto. Entonces, claro, indudablemente esta estrategia que trazó García Oliver debilitó profundamente al gobierno de Manuel Azaña. Totalmente. Es decir, García Oliver es antirrepublicano. Sigue una viejas, política. Las Viejas es, marca una política en la cual cae el gobierno de Azaña. Entonces, cuando en la Asamblea de Barcelona propone ir a por el todo, que básicamente era vamos a ir a la Generalitat, vamos a detener a Companys, vamos a desarticular el gobierno de la Generalitat y vamos a el poder. Claro, yo creo que el primer fracaso de García Oliver es que Durruti en esa asamblea no toma la palabra. No toma la palabra. Su propia gente del grupo de Solidarios primero, luego grupo nosotros, no le sigue, no apoya. Están esa callados. Esa, exactamente, se callan. Está no apoyan callado. Ese doblar el brazo a la Generalitat y acabar con el poder institucional del gobierno catalán. Van a llegar a un acuerdo, digamos, del reparto de poder. Es decir, Oliver se va a quedar al frente del Comité de Milicias, verdadero órgano de poder de esa Barcelona, y que un país va a tener un margen de tiempo para reorganizar sus fuerzas, sí, apoyándose en el SUC, y tarde o temprano, que será en mayo, poder volver a recuperar lo suficientemente ancho para poder, de eso alguna es. Manera, desarticular la verdadera fuerza de los arcos. Pero en realidad lo que está haciendo Oliver en ese momento es leninismo, es decir, es lógico que la CNT o el chequivismo no le siguiera, ¿no? Era A ver, en esos momentos la CNT ha sido, más que la CNT, todo el mundo cuando oye la palabra FAI se pasma. En algunos momentos incluso en la posguerra se intenta rearticular la FAI y era una cosa que daba miedo. Pero la FAI es una institución, en teoría, que pone los puntos a la CNT, pero había sido copada por esos pseudo intelectuales como Santillán, como Federica Montseny, gente que no había trabajado en la vida. Y son los que le dicen, no, Juan, no podemos coger el ejército, la gente que está en la calle con las armas, e ir a tomar la Generalitat, porque en el resto de España no se ha impuesto el anarcosindicalismo y porque tenemos además unos barcos
ingleses en el puerto de Barcelona, en el mismo momento en que queremos aquí un Estado confederal, en lo que era la Cataluña tomada, las tierras de Aragón, y se nos van a tirar encima. Bueno, vamos a ver, esto es como todo, el que no lo prueba, el no, ya lo tiene. Si lo hubieras intentado, hubiera sido una circunstancia diferente, pero como no se dio la ocasión, pues estamos hablando de ucronías. En ese sentido, Carlos hablaba de la gimnasia revolucionaria. Vamos a ver, la gimnasia revolucionaria son los cuadros de defensa confederal, es lo que intenta articular García Oliver, un ejército paralelo, anarquista, preparado, con salidas a la calle, los fines de semana, tirando de pistola. Antes hablábamos yo de disparar. A 10 metros uno no acierta con una pistola, y un fusil es muy difícil de adquirir. En las grandes batallas de los solidarios, sus atracos, antes de los que hemos hablado, era conseguir dinero para comprar fusiles. Y eso es muy difícil. Esa gimnasia revolucionaria llega al punto que en el Congreso, es una anécdota famosísima, el Congreso de Zaragoza de 1936, le hablan a García Oliver y dice: usted es un anarco, eres un anarco bolchevique, eres un militarista, estás buscando el poder. Y el mismo Mera, albañil, le dice: pero Juan, ¿de qué color vamos a llevar los entorchados? Bien, pues esa anécdota es en mayo de 1936, deriva en dos anécdotas más. El máximo militar que tuvo el anarcosindicalismo durante la guerra civil fue Cipriano Mera, llegó a ser coronel del cuarto ejército, y sus entorchados nunca los tuvo García Oliver. Pero 40 años después, cuando, según García Pradas, el cadáver de García Oliver ya había sido embalsamado en México, la momia resucita y monta un invento. Ayer un estupendo compañero, Fernando Hernández, explicaba que la guerra acabó en 1947. Efectivamente, no había forma, tras la Guerra Fría, de sacar a Franco del poder. Los únicos que lo intentaron fueron los anarcosindicalistas, y lo intentaron de una sola manera: buscando matar a Franco con un atentado. Para eso se creó el submarino llamada Defensa Interior. Defensa Interior, un invento secreto, cerrado, en el cual seis de los personajes más importantes de entonces, Esgleas, García Oliver, Mera, Octavio Alberola, entre otros, se juntaron y pusieron un dinero para intentar acabar con Franco de la manera que fuera. Le pusieron una bomba en las oficinas consistoriales del Ayuntamiento de Valencia, en el cual, con una notita, le decían: seguimos tus pasos. Cuando se inauguró el Valle de los Caídos, se puso otra bomba allí y le decían: ni en tu tumba te dejaremos descansar. En el Palacio de Ayete, en San Sebastián, se puso una bomba y hubo un problema con la pila de la bomba. Estaba García Oliver con Mera en la frontera esperando apretar el botón para que saltara Franco por los aires. Estamos hablando de 1961, pero la bomba no funcionó y no fueron los únicos intentos. Bien, mayo del 36 le dijo Mera a García Oliver: ¿y de qué color quieres que me ponga los entorchados? Y aquel se la tuvo que comer. Luego Mera llegó a ser coronel de la República, en la época en la que García Oliver, que por entonces ejercía de un mero viajante de ventas en México, sin un duro, canino total, vuelve y se está en París durante esos meses difíciles en los que se intenta acabar con Franco. Una historia muy poco conocida, la sabe muy poca gente, esos intentos de acabar con el dictador. García Oliver, muy crítico en sus memorias durante sus años jóvenes con la masonería, ha sido, desde el año 45, ha adquirido, ha entrado en las logias y se ha hecho masón. Él dice que es para un fin común, básicamente para recaudar dinero. Bien, entonces resulta que le habían ubicado en un séptimo piso, una mansarda en París, en casa de un compañero camarero. Claro, pues ya tenía sus 60 años, le gustaba mucho subir esos 7 pisos, y al final se instalaron una logia que hay en el barrio, la logia de la francmasonería que está en el barrio del Marín. Y ahí se la devolvió Mera, porque cuando entraron en la logia y vieron los
candiles, vieron las cruces, le dijo, y entonces, la guerra es muy difícil, es un personaje que permanece adormecido prácticamente hasta primeros de los 70, desaparecido en el recuerdo de un día, en un viaje rutinario que hace a París a ver a una nieta, acude a la librería de Rue Ibérico, la Rue de Letrán, en París, y allí tiene un encuentro con el famoso editor Pepe Martínez de Gavitia, que dará lugar a lo que ha llegado a ser el libro más duro posiblemente que se haya editado sobre el anarcosindicalismo, toda la historia de la guerra civil, que es El eco de los pasos, una relación epistolar que durante 4 años se da entre ambos monstruos, el escritor y editor Pepe Martínez y el anarcosindicalista Juan García Oliver, del cual a la hora de escribir, no olvidemos, en unos años, prácticamente las memorias salen en el año 1977, estamos hablando de años como 72, 73, 74, que había habido un pequeño aperturismo en las letras españolas, sobre todo el tema de la guerra civil, tenemos Elena Fraga, luego está Ricardo de la Cierva, ese pseudo aperturismo en el que se pagaban auténticas millonadas, Guillermo del Toro, Caral, pagaban auténticas millonadas por las memorias de los recuerdos. García Oliver no quiere publicar en España en esos años, ni por todo el oro del mundo. Le ofrecen bajo mano varios premios, incluso no los edita. Se va con Pepe Martínez y edita en el Rueda Ibérico sus memorias, La fea cara de la verdad. No cuenta el lado amable, cuenta lo oscuro, cuenta lo sucio, cuenta los enfrentamientos, cuenta los fusilamientos. La amarga cara de la verdad. A partir de aquí, cualquier cosa que me quieran preguntar, estoy dispuesto a enterar de todo. Gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, recordaros que Leonardo Molinas ha tenido la amabilidad, él ha venido de Valencia, ha venido expresamente y generosamente aquí a Madrid para estar con nosotros. Y... esperando haceros el favor de que mañana ganemos al Barcelona. Es algo que ellos, aparte de su pasión por la historia, comparten su pasión por el Real Madrid, ¿no? Y no sé, antes de dar la palabra a vosotros, creo que lo mismo Carlos, le vamos a conceder el privilegio de hacer la primera pregunta o hacer un comentario sobre lo que ha comentado Leonardo. Bueno, yo solamente una cosa sobre lo que ha comentado Leo, que es una discrepancia. Y que es una discrepancia que creo que hoy día se sigue debatiendo. Él ha hablado del papel que hace Juan García Oliver en la justicia a la hora de parar, digamos, lo que el propio García Oliver llamó la justicia en caliente, el paseo. Yo creo que en este momento hay fuentes ya suficientes para saber que Juan García Oliver, desde Justicia y desde el seno del gobierno republicano, tenía un criterio, a diferencia de Indalecio Prieto, con el cual tiene unos choques profundos en el Consejo de Ministros, de endurecer la guerra, de endurecer la represión, de ser implacables. Y esto creo que es rigurosamente cierto. De esto va a hablar también el ministro del PNV en ese gobierno, ¿no? Y de cuáles son las posiciones que mantiene García Oliver en el seno del Consejo de Ministros. Tanto Irujo, en el fusilamiento. Manuel Irujo. La persona que con su mayor iniciativa cuando sucedió a Juan García Oliver en el Ministerio de Justicia fue que se volvieran a celebrar misas y que los abogados hiciéramos toga a los judíos. Bueno, a donde quiero llegar es que. Cuando hablamos también de Melchor Rodríguez, recordar que Melchor Rodríguez lucha por el nombramiento de director general de prisiones una vez que comienzan las sacas de las cárceles y lo suplica. Pero Oliver es absolutamente reacio. No le nombra director general de prisiones, le nombra otra cosa, otro cargo intermedio que tal, y Melchor Rodríguez de momento dado cuando ve que el propio ministro de Justicia está
totalmente de acuerdo en seguir esa política de ejecuciones e información de causa, le arroja a la cara el nombramiento y dimite. Va a tener que ser luego más tarde, entrando ya aproximadamente 15 días después, sí, primero de diciembre, cuando de nuevo se rectifique y Melchor Rodríguez pueda realmente desempeñar el papel, digamos, de parar esos fusilamientos sin formación de causa y, por lo tanto, dicho en cristiano, asesinatos. Yo creo que Juan García Oliver es una persona compleja, como tú has dicho, es una personalidad compleja, es una personalidad muy dura, es una personalidad que encarna una, antes lo he dicho, un sueño de lucha social, pero es un sueño revolucionario. Proletario. Revolucionario. Es un sueño, por lo tanto, que cree que el argumento fundamental de la revolución es la violencia revolucionaria. Y es difícil ahora mismo, a toro pasado, juzgar lo que esto puede o pudo suponer. Yo creo que, ya sé que a otros compañeros y a gente que cercana al anarcosindicalismo les puede parecer una, y me lo recrimina, una barbaridad lo que digo, pero yo me confieso ahora mismo más pestañista que otra cosa. Creo que Ángel Pestaña tenía una idea mucho más acertada, reformista, pacifista. Ángel Pestaña desde los años 20 va a recriminar a Oliver, que lo que está haciendo es llevar a los sindicatos y a gran parte de los trabajadores al matadero. Pero Ángel Pestaña va a perder la partida. Va a perder la partida moderada, van a ser denigrados, el propio Oliver lo va a denigrar también en el eco de los pasos. Y sin embargo, las tesis que van a ganar van a ser las tesis realmente más violentas, ¿no?, que le encarna. Con lo cual, indudablemente, consiguió dos cosas. Uno, empujar a muchísima gente de orden al Partido Comunista de España. Entre otros, una gran parte de una clase social que eran los pequeños propietarios, los tenderos, funcionarios y tal, que a partir del 36, cuando el PC era muy pequeño, van a llenar masivamente el Partido Comunista de España. Y esto también va a ocurrir en Cataluña con el PSUC, como una reacción frente a esa posición neta, dura, obrerista que plantea Juan García Oliver. Por lo tanto, yo creo que a la hora de examinar la trayectoria, la importancia, la huella que ha dejado Juan García Oliver en la lucha política, en la lucha social española, yo hoy día, en otros momentos cuando era más joven, lo veía con más simpatía, lógicamente, ¿no? Desconocíamos mucho. Quiero recordar que Juan García Oliver entró en Madrid por un puesto que había en Moyano, del puesto del Lucas, que empezó a vender los libros de Oliver, porque la Nación Entera los vendía, la Nación Entera no quería ni oír hablar entonces de Juan García Oliver, ¿no? Pero a día de hoy, creo que Juan García Oliver fue un maximalista de la revolución, ¿no? Es famoso que Azaña sufrió tremendamente cuando tuvo que firmar los papeles. No quería firmar el nombramiento de García Oliver como ministro de Justicia. Ya. Pero ¿cómo voy a nombrar ministro de Justicia a un señor que tiene 300 años de cárcel por delitos como atraco, asesinato, el otro? Aquello era un sapo duro de tragar, ¿no? Porque esa era la fama y la leyenda de Juan García Oliver en el seno del anarcosindicalismo. Él representaba lo más duro, lo más... Comecuras, comeburdeses, y decidido. Hay un hecho también que indica algunas cosas de su personalidad, ¿no? El arma con el que él salió a luchar en Barcelona en las jornadas de julio, no hablamos de fusiles, pistolas, él había conseguido un Thompson, la metralleta de los gángsters americanos, ¿no? Es el arma con la que lo retrata Centelles. Yo creo que fue el único fusil ametrallador de ese calibre que se vio en las jornadas de julio en Barcelona, ¿no? Ese vestido, esa liturgia de salir... Típica ametralladora de los gángsters. Vestido de negro de arriba abajo, ¿no? Una cosa que casi parece José Antoniano cuando lo ves en las fotos, ¿no? No piensas que es un... Sobre esa anécdota yo le tengo que contar efectivamente a Carlos que el famoso vídeo... Yo me inicié en este mundo viendo el vídeo de los Reyes, pero era el día que lo vi hace muchos años, me pegó tal la hostia, tal bofetón,
que dije, pero ¿cómo es posible que este señor tenga este discurso, esta ilación y sobre todo esa presencia? He intentado más de una vez con ese discurso sin voz. Le he dicho esto, ¿quién es? Y mucha gente me ha dicho, es un falangista. Cogiendo el hilo del falangismo, no os olvidéis, Juan García Oliver murió en 1980, podía haber vuelto a España. ¿Sabéis por qué no vino? Por miedo a los falangistas. A Juan se le acusa de haber sido precisamente el instigador del fusilamiento de José Antonio. Él toma el sillón presidencial, el sillón ministerial en el día 5 y José Antonio fusilado el día 20. Y existen ciertas leyendas en causa general, alteradas con lecturas posteriores. Todo esto es un trabajo historiográfico muy complicado, hay que seguirlo y ver luego ya 20 años después cómo esas mismas declaraciones se matizan. Pero efectivamente, cuando García Oliver accede al cargo, el día 5, el día 6, el día 7, el día 8, en el Metropol, en el Hotel Metropol de Valencia, hay una reunión con el fiscal, con el secretario, con Indalecio Prieto, y le dicen que esto hay que tirarlo para adelante. Que hay que fusilar a José Antonio. Que hay que fusilar a José Antonio. Entonces, como todos sabéis, lo que pasó, el día 19, se dicta la sentencia de muerte, y esa noche supuestamente ha de haber un consejo de ministros con todos los ministros que den el enterado, porque una de las cosas que hizo Juan García Oliver y se la exigió a Companys fue que en Cataluña no se firmase una sola orden de muerte sin el enterado del gobierno español. Cataluña se fusilaba a gente condenada por juicios de tribunales populares, pero no podían fusilar sin el enterado del gobierno español. Esa noche, en Alicante, grupos anarquistas llevan a José Antonio al preparador y lo fusilan sin el enterado del gobierno. ¿O no? Hay una leyenda. Bueno, hay muchas sobre versiones. Eso hay una leyenda tremenda. Hay una versión bastante ajustada, yo creo, a la realidad, y es que un planteamiento del Consejo de Ministros de poder hacer un canje de la vida del hijo de algún caballero por la vida de José Antonio. Me parece rigurosamente cierto que algún caballero negó esa posibilidad en el Consejo de Ministros. No ejerció exactamente tal, y el único que de alguna manera intentó hacer un amago de no fusilar a José Antonio preveyendo que era un cartucho que no había que quemar era Indalecio Prieto, pero aceptó la tesis del ministro de Justicia. Vale, pues muchas gracias. Están invitados a... Es un tema apasionante, están invitados a repetir en Jefremán. Un solo detalle, una anécdota un poco pintoresca que me interesa que quede. Y es que en el libro de Eco de los Pasos de Juan García Oliver, cosa que me hizo bastante gracia, es un libro que hay que leer con cuidado porque al lado de muchas verdades hay unas cuantas trolas y una determinada manera de presentar las cosas que a veces no se ajusta, yo creo, a la verdad, pero... Es un libro maravilloso, es un libro trepidante y creo que es uno de los grandes relatos de la guerra. El eco de los pasos. El eco estaría muy bien. Iría muy arriba. No, es una anécdota pintoresca y es que García Oliver se atribuye a sí mismo haber diseñado y inventado la bandera rojinegra en diagonal de CNT. Y que él fue el que cogió una tijera, yo me lo imaginaba con una pintura de Renacimiento cortando las telas, cogió un trapo negro, lo cortó en diagonal, unió el trapo rojo y él crea o se atribuye a sí mismo la invención de esa bandera. O sea que me resulta curioso, ¿no? Peculiar, interesante. Supuestamente esa bandera fue creada el 1 de mayo de 1931, 15 días después del advenimiento de la República, y las fuentes historiográficas y los documentos que he consultado yo, no hay ninguno que diga que no. Es decir, se le sigue manteniendo García Oliver. Quedan 4 minutos. Toma, Chema, aprovechando de que empiecen a hablar. Bueno, yo quiero hacer una precisión. Y luego voy a hacer una pregunta que... Voy a ver si la pongo bien. Primero, voy a hacer una precisión. Los que más ayudaron a hacer las atrocidades de las que hablamos hoy, que creo que son dignas de contarlas, fue Franco y sus pretorianos, eso para empezar. Cada uno aquí que piense. Segundo, me gustaría que me hicieras una hipótesis, Leonardo, los dos, va para los dos si queréis.
En la frase famosa de ir a por el todo, siempre se ha narrado, siempre se ha dicho, siempre se ha puesto a García Oliver como el ideador de ir a por el todo, pero nunca he visto en nadie que haga un desarrollo de una hipótesis de si hubiéramos ido a por el todo, si se hubiera ido a por el todo, si él hubiera ido a por el todo como lo tuvo en la mano, ¿qué escenario se hubiera puesto? Bueno, eso se llama una ucronía, y sí que ha habido una persona que lo ha hecho, y esa persona se llama Horacio Martínez Prieto. Horacio Martínez Prieto, uno de los ideólogos del anarcosindicalismo y reformista, llegó a ser ministro en el gobierno de Giral en el año 45. Y sí, lo ha planteado en Ásperda, lo puedes consultar en VHS. ¿Qué quieres que te cuente lo que hubiera pasado? Pues es una circunstancia muy extraña. Sí, es una ucronía hipotética. ¿Qué hubiera pasado? Si hay un libro precioso, creo que hay dos libros preciosos, uno a nivel universal y otro que incluso creo que participa también Santo Juliá sobre las posibilidades ucrónicas de que hubiera sucedido la guerra civil, bla, bla, bla. Es complicado. Posiblemente la burguesía hubiera salido aterrorizada de Barcelona, posiblemente los barcos ingleses que supuestamente estaban en el puerto de Barcelona no se hubieran movido, y posiblemente Cataluña y las tierras de Aragón, que se ocuparon inmediatamente después por los anarcosindicalistas de Durruti y las famosas milicias que salieron para Aragón, hubieran dominado una zona. El conflicto de facto se dio entre el gobierno nacional, que en esos momentos era Giral, y el anarcosindicalismo. La frontera estaba cerrada, no les daban armas, la famosa utopía de las armas. Bueno, supuestamente había más armas en Barcelona que en el frente. ¿Qué hubiera pasado? Posiblemente que en vez de haber durado la guerra 3 años o casi 3 años, hubiera durado 6 meses. Pero hay que probarlo, nunca esas cosas. Yo creo que lo primero que hubiera pasado es que hubieran tenido que luchar con las armas contra los guardias civiles del general Escobar. Sí. Y de Warner. Que no olvidemos que los anarquistas juegan un papel decisivo en los combates de Barcelona, pero la Guardia Civil del general Escobar también, y las fuerzas de Warner también. Y entonces me imagino que esas fuerzas armadas no hubieran entregado sus armas con tanta facilidad a la CNT. Es decir, que si pensamos que en ese ir a por el todo no es tan fácil, no era necesario en la mente de Oliver. Estaban confraternizando, y la Guardia Civil no entró de manera decisiva hasta las 2 del mediodía ni decantó la situación. Estamos hablando de qué fuerzas en ese momento eran mayoritarias y decisivas para imponerse a otras. Las no te quedas con sindicalistas, que sindicalistas. Y las fuerzas que fueron al frente de Aragón, tenías ahí la columna Carlos Marx, había del PSUV también. ¿Cuánto, qué número de...? Todos conocemos las famosas fotos de Centelles de los combates de Barcelona, ¿no? Y en esas fotos de Centelles vemos a un número importante de guardia de asalto, es decir, policía del Estado. Mossos de Escuadra. Mossos de Escuadra de uniforme, yo no recuerdo ni uno solo. En esas fotos, no sé si luego lo que se llamaban los escamots, si iban a... No. Pero guardia de asalto, sí, de lo que es la policía republicana, sí existen abundantes fotos de esa guardia de asalto combatiendo en Barcelona, igual que existen fotos de guardia civil. Yo insisto que indudablemente serían mayoritarias las fuerzas anarcosindicalistas, que posiblemente el espíritu de cuerpo y la disciplina de cuerpo de guardia civil, guardia de asalto, podía estar resquebrajada, y podían en el momento dado algunos sectores pasarse directamente con los anarcosindicalistas. Habría que pensarlo, habría que verlo, pero no creo que nunca, creo que estas fuerzas fueran a rendir sus armas y a plegarse directamente a los anarcosindicalistas. Yo creo, Carlos, es una hipótesis, no es tan fácil. Se supieron entender, o por lo menos intentaron entenderse, en esas 2 horas cruciales en Barcelona, en el que Escobar estaba frente a Durruti. Y al final yo creo que ese es el momento. La historia ya sabéis cómo es, básicamente, a tanto... Podría haber ocurrido cualquier cosa. Cualquier cosa. Tanto a Escobar como a Aranguren, de forma previa, se les ha retenido en el Palacio de la Generalitat. Están retenidos. Y las fuerzas de Escobar no desfilan, insisto, hasta las 2 del mediodía del día 19, cuando prácticamente la batalla ya está decantada, o como mínimo atenuada. Atenuada. Las fuerzas del asalto confraternizan, se quitan la guerrera y le pasan el casco a los presidentes. Sobre todo, la toma del cuartel de las Atarazanas hace que el armamento del que dispone el pueblo, lo que nunca
nunca habían tenido acceso, esa famosa necesidad de adquirir fusiles, por lo cual realizaban atracos. Eso no se había dado. Vamos a plantear cualquier pregunta. Bueno, una última pregunta breve y una respuesta más breve todavía y terminamos ya. Venga, ¿alguna última pregunta? García Oliver, el Eco del Paso plantea una, creo que es abril, digo, en 37, una cena con el embajador soviético en el hotel Valencia. Sí, para mí intrigantes, me gustaría saber la opinión de ustedes, el contenido o lo que podría estar por detrás de eso. Las relaciones peligrosas. Sí, vamos a ver. Es una fuente de una fuente única, la única voz que tenemos en relación a esa entrevista es la que nos cuenta García Oliver en el Eco de los Pasos, y creo recordar incluso que se le llegó a proponer para que fuera presidente del Consejo de Ministros, creo recordar que recoge en el Eco, que es uno de los planteamientos que se dan ante la ya inmediata, me has hablado de abril, mayo, el 15 de mayo es cuando se produce la caída del gobierno Caballero. Creo que incluso el mismo Rosenberg, que cuando se va a Moscú le regala una Thompson nuevecita con su estuche de Berlín, le plantea, incluso tantea la posibilidad. Creo que tengo algún Telexpress en el que, el año 77, en el que incluso sale el Scope acerca de la posibilidad de que fuera él el presidente del gobierno. Yo no lo creo. Personalmente no me la creo. García Oliver siempre ha tenido, y voy a terminar ya, unas relaciones muy contradictorias con Rusia. No olvidéis que él cruzó desde Suecia todo el mundo hasta llegar a México y supuestamente celebró, según decía Julián Joaquín, incluso se dio pábulo a que celebró una reunión con Stalin en el año, a finales del año 40, en la cual se planificó el futuro Europa. Insisto, es el Eco de los Pasos. Hay que... Estoy intentando hacer una cara B del Eco. A partir de ahí... Bueno, que tuvo unas relaciones privilegiadas con los elementos soviéticos en Madrid de la guerra. Hay muchos datos, ¿no? Su relación con Gorev, su relación con Berzin, sus contactos muy frecuentes con el embajador ruso, con Rosenberg. Y lo que decía Leo, que yo creo que da que pensar, y es que gracias a Alejandra Kollontai, que está de embajadora de la Unión Soviética en Noruega, se consigue un visado para viajar a Moscú, atravesar toda la Unión Soviética. Él cuenta que no es molestado, que se le trata como un verdadero camarada. Y claro, estamos hablando además de un Moscú y de una Unión Soviética en pleno apogeo de purgas, ¿no? Estamos hablando del Moscú más negro y más policiaco, que es el a partir del año 37, ¿no? Y sin embargo, García Oliver en este sentido tuvo una... relación privilegiada con los soviéticos. De hecho, llega a decir que cuando se sube al barco, dice que ve unos barcos que van a entrar en guerra y dice, yo ya sabía que la Unión Soviética iba a entrar en guerra y en ese caso yo les defendería y yo los apoyaría, ¿no? Hace directamente, escribe una apología de tal. Lo cual volvemos al campo novelesco, vuelve a poner encima de la mesa ese mote que se había ganado ya antes de la guerra del anarco-bolchevique. Yo creo que es más que justificado. Bueno, muchas gracias. Acabo. Esa apología se cierra en 1945. Juan García Oliver tiene una entrevista con el embajador en México y aquel prácticamente despacha y cierra el fin de la guerra civil, que hablaba ayer Fernando Hernández. Y se da cuenta cuando le da las palmaditas en la espalda y entonces a partir de entonces dice ya nunca más Rusia será la bandera por la que es simpatizado. Muchas gracias a todos. Ya está Negrín y él ya no.
las 6, a las 5 como claros, hay que empezar, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay... 10 minutos. Lo que pasa es que está la gente... Ya. Voy a avisar a... ¿Dónde está Leo?